continuación presentamos la formación de la visita. Número 1, José De Becchi. 25, Gonzalo Bettini.
Para mí también, a mí me dio la misma sensación. Me dio la sensación que tal vez que hace un gesto poco natural y como que va un poco en busca de la pelota. Después, bueno, nos contaba ahí Rapalini que queda un poco... ¿Qué es eso lo que nos molesta a los jugadores? No sabemos bien cuál es el criterio que se utiliza, o sea, realmente... Yo ahí hace un montón decía que unifiquen criterios, vengo diciendo, y realmente no sé. Antes estas situaciones no nos pasaban a Lanús, ¿no? Antes con Nicolás no pasaban estas cosas. Así que bueno, nada, hay que estar tranquilos y darle para adelante porque el equipo está bien. Es más bronca por el pelo. Una de las pocas jugadas en las que lo llaman, si te llaman es porque si es una jugada de interpretación y el árbitro interpretó que no fue penal, yo no entiendo por qué lo llaman. Si hay interpretación, bueno, es lo mismo que bancar esa interpretación. Claro, es lo mismo. Ahora, que... si te llaman es porque hay algo. Pero bueno, viste, son esas jugadas. A veces sí, a veces no, por eso también es recontra confuso y no hay una explicación. Pero si hay un criterio único, se sabe si eso, pero como no lo hay, no se sabe. Y creo yo que hace como el gesto de la mano hacia adentro. Uh-huh. Por lo menos eso lo vimos en el vestuario. Así que tampoco hay...